Pues estamos aquí en el Hotel Riu Palace Hamamet Marabá, sí, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Y vamos a hacer un recorrido de lo que es la playa, desde lo que es el hotel hasta la playa. Vemos que es un hotel que tiene unas 200 habitaciones y luego pues tiene toda la zona de palmeras y a los lados tiene lo que son, a ver si enfocamos, los bungalows, que también son habitaciones con su propio jardín pequeñito. Bueno, vamos a ir yendo hacia la playa. Aquí hay una piscinita. Y aquí están los bungalows. Vamos a acercarnos para que los veáis. Bueno, tienen una pequeña zona. No es que sea muy grande, pero bueno, para poder tomar el sol. Aquí tenemos los jacuzzi. Y una zona de duchas, cataratas o algo así. Y ahora pues vamos a ver el paseito que nos lleva hasta la playa. No es muy grande, no hay mucha distancia. Y a mitad de camino tenemos un puestito para coger las toallas. La verdad que todo aquí está en obras. Bueno, todo no, pero gran parte de las cosas están todavía en obras porque han inaugurado hace 3 semanas. Y nos podemos encontrar con gente haciendo todo tipo de ñapas. Ahí veis una carretilla que, aunque parece el jardinero, pues seguro que es de alguna cosa que están construyendo todavía. Veis que hay la música seguro que es de la Guaim, que están en la piscina. A ver. Bueno, ya han acabado. Antes había gente haciendo Guaim en aquella piscina. Hoy veis que no es un día que hace mucho sol, pero casi está mejor porque hace un calor tremendo. Así que se agradece incluso. Y aquí, como veis, todavía están en obras, lo que decíamos. Veis una excavadora. Y los jardines, pues que todavía está creciendo la hierba. Vamos a entrar por la zona de la música, no se va a ir nada, pero bueno. Jugando a mini golf aquí. El chiringuito de la playa, Y ahora ya vamos hacia la playa. La verdad que hay tumbonas de sobra, pero bueno. Bueno, veis que también hacen esto del paracaídas, que vuelas. No sé si me atreveré, pero bueno, ya iré viendo. De ahí salen y después, pues nada, a volar, como aquel.
volvemos a la tierra. Y nada, vamos a acercarnos hasta lo que es la orilla para ver un poquito lo que es la costa, cómo está lleno de hoteles. Este es el hotel Riu Palace Hamamet Marafa y pues bueno, está por el centro más o menos de la zona turística hotelera aquí en Hamamet. Está en el sur de la zona vieja y al norte de la zona nueva, con lo cual está un poco en el centro de todo, aunque las distancias pues hay que hacerlas en taxi porque son de 7-8 kilómetros para acercarse a cada uno de los dos centros, bien el nuevo o bien el viejo. Vamos a hacer una vista. Mira, que hay uno vendiendo ositos o algo así, dromedarios, que tienen, o camellos que tienen dos jorobas. Vamos a entrar, vamos a ver la costa para que veáis. Bueno, todo eso son hoteles y todo lo que hay hacia allá, que es el sur, también son hoteles. Y bueno, sin más, vamos a ver si dentro de un rato nos damos una vuelta y os podemos enseñar más de la costa, pero por ahora esto es todo lo que os podemos enseñar desde aquí con el maravilloso zoom este.